Estamos presentes también haciendo todos los ejercicios, todas las mañanas, niños, jóvenes y mujeres, ancianos, para que el sol de cada día sea mejor, la brisa de cada día sea mejor, el agua, todos los elementos que compone este mundo sirva para todo y genere bienestar. Eso es el trabajo, esa es nuestra misión, que el Padre Creador Cacaseranqua, que es el mismo Dios que nos creó a todos, nos dejó esa tarea, y aquí estamos presentes haciendo ese trabajo y cumpliendo la misión que nos fue encomendado. Pero también estamos recibiendo unos ataques que están alterando el orden natural, y invitamos a todos que para nosotros seguir haciendo el mismo ejercicio, y asimismo como anteriormente mencionaba, que estamos trabajando para generar bienestar a la humanidad y al planeta Tierra. Digamos, problemas más notables aquí en la sierra es la destrucción de los cerros que están en la parte baja de este sistema montañoso. La ampliación de la zona industrial muy cerca a los diferentes páramos que están en la sierra, y también la práctica de la mafia, que hay unas personas que realmente no escuchan ni ven a los órganos nacionales e internacionales, aunque hay muchas normas pero de estándar nacional, pero muchas veces no son tenidas en cuenta. Entonces nosotros sí esperamos acompañamiento para saber hasta dónde podemos nosotros resistir, y si realmente necesitamos respaldos, digamos, la presencia de instituciones y organizaciones de nacionales e internacionales, y en especial a la gente de Europa, que han hecho muchas obras por nosotros. Gracias.